Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Los Periféricos, eSports y más. Ya el programa número 12, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Parece que fue ayer. Llevamos ya 2 meses y un poquito, no hemos llegado a los 3 meses. Pero ya sabéis que Los Periféricos, eSports y más es un programa que pretende entretener informando e informar divirtiendo acerca del mundo, pues de los eSports, gaming, freestyle, vuestros streamers favoritos y bueno, en fin, lo que surja. Ya sabéis que todo con buen humor, como dice mi amigo Sandrino, que el buen humor que no falte. Bueno, hoy tenemos un pedazo programa, con lo cual yo creo que hay que empezar a presentar a nuestros periféricos. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a comenzar presentando pues al alma mater, ya sabéis, de este programa, al ideólogo de esta locura, al monstruo de las galletas, a nuestro inspector, no me salía, inspector Gache en particular, Álvaro García Daza. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Muy buenas, chicos. ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a otro claro, programa más. Tío, ya tienes tantos... o sea, eres un tío muy versátil, ¿eh? Haces muchas cosas, macho. Tengo por currículum ya un libro. Sí, sí. Efectivamente. Ya lo de las cartas y tal, ¿cómo se llaman estos que manejan las cartas? ¿Tarotista o bueno, tarotista, pitoniso? ¿Pitoniso? Bueno. Ahora hablamos de eso. Bueno, vamos a presentar también a la que pone orden en este programa, porque si no, esto menos sería mal. Un verdadero desmadre. Nuestra Killjoy Platino, Raquel Bermúdez. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, el Killjoy está en plata, ¿eh? ¿Plata todavía? ¿Pero cómo sí. que plata? Perdóname, pero es que tú eres tan buena que puedes ser lo que quieras. O sea, hoy platino, bueno. Mañana plata, luego el otro día oro, ¿sabes? Bajas y subes. Tiene que bajar. No, es que además es de las que le gusta bajar a la tierra, ¿sabes? Para sentirse un poco ya también con la plebe, luego claro. Otra vez a platino, ¿sabes? Tocar suelo. Claro, es así. Bueno, vamos a aquí al que sube las audiencias. Nuestro amigo Sandrino. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Siempre decimos buenas tardes y tú buenas noches, tío. Hombre, que yo buenas noches, ¿no? Es que ya ha cenado, él ya ha cenado. Yo he cenado, ya he desayunado para mañana y todo ya. Ya lo he visto. Bueno, paro la música. Porque hoy tenemos un invitado muy especial. Recordaréis que el otro día resulta que sorteamos una mochila. Y resulta que la mochila de Giants le ha tocado a King Obscure. Claro, nosotros no sabíamos ni qué era King Obscure. De hecho, el hombre estaba ahí en el chat contándonos algo de un equipo de League of Legends del año 2015 aproximadamente. Y como nosotros no teníamos... Yo no tengo ni idea de League of Legends. Y los que saben, pues a tanto no se remontaban. A mí no. Pues, vamos, que le ignoramos directamente. Mira que no solemos ignorar del chat, pero a este hombre le ignoramos. Y total, que le toca la mochila y dice, oye, y no me habéis hablado del club y tal. Total, que se pone a buscar a Álvaro y el tío es un jugador de League of Legends, macho. Claro. Y le ocurre decirle, oye, y no te vendrás por aquí. Oye, pues se le ha ocurrido venir. ¿Y aquí le tenemos? Jonathan, buenas tardes. Hombre, muy buena. Pues desde ya veo. Desde camas. De Sevilla City. Sevilla City. Hombre, pues sí que es verdad que digo yo, bueno, ¿y qué pasa conmigo, tío? Esta pregunta tan complicada, ¿eh?
Pues sí, era complicada, ¿eh? Ya no ves. Lo pusiste difícil, macho. Estaba complicado, estaba complicado. Es normal. Es que tú normal. No sabes con qué te estás jugando los cuartos, macho. Ya, ya ves. mucho tiempo ya. Oye, cosas... muchísimas gracias, tío, por venir. De hecho, te hemos pillado tan así que ni siquiera te ha dado tiempo a poner la cámara, pero bueno, has puesto una foto tuya de cuando eras joven. No, no, está reciente, está reciente. Ah, vale, pues entonces que eres joven. Conserva bien. No, que va, que va. Conserva muy bien. Claro, nosotros hemos empezado a mirar a ver de cuándo era lo de League of Legends y hemos visto 2015. Bueno, este tío ya para jubilarse como yo, otro viejuno. Pues para colgar el teclado que se dice aquí. Joder, retirado y vamos, joder, y bien que dejas el puesto, ¿no? Pero sí que es verdad que tenía sus añitos ya, 19 o por ahí sí que tenía. La verdad que bastante bien, ya te digo. Oye, cuéntanos un poco tu trayectoria como jugador de League, porque siempre has sido League of Legends, ¿no? Sí que es verdad que intenté varios juegos, entre ellos creo que era el Dota también, lo intenté. Que para el caso lo mismo. Más o menos igual, sí, pero no me desenvolvía bien, la verdad que no entendía, tenía muchas habilidades, tenía muchas cositas. Y no entendía claro, nada. Como el League of Legends es muy sencillito, pues te fuiste a ver, claro. No, dentro de lo que cabe, el Dota es que tiene muchas más habilidades. Era muy raro, ¿no? El bosque, no sé, te podías esconder. No sé. Al final que abandoné ese mundo y dije, venga, League of Legends, ¿no? Pues bueno, la historia fue, pues, típico, ¿no? Se instala League of Legends, algo normal, ¿no? Alguien que quiere empezar a jugar, subiendo las cuentitas, ¿sí? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, venga, vale. Llega al nivel 30. Como Raquel, mira, Raquel se siente identificada, la estoy viendo sonreír. ¿Sí? Todo tiene un comienzo normal, ¿no? En plan, venga, vale, a ver qué tal. ¿Y qué pasa, no? Pues estaba con mis amigos jugando, siempre jugamos ranque, pero jugábamos ranque 3-3. ¿En Aram? No, el 3-3, pero el antiguo mapa 3-3, que había un bufo en el medio, era el rojo, bufo rojo en el medio, no había nada de dragones, la arañita esta que han puesto nueva, todo eso, no había nada. Y era muy afán del 3-3, era muy afán. Y todo el mundo, todos mis amigos, yeah, 5-5, digo, nada, 3-3, eso es 5-5, nada. ¿Qué pasa? Todo surgió en el momento en que yo, al jugar 3-3, era oro, no sé, platino y tal, y yo siempre decía, yo ya sé jugar. Claro, me llegó una persona que jugaba siempre 5-5 y me dice, ¿tú has jugado 5-5? Digo, no, ni me hace falta, yo ya sé jugar. Dice, ponte a jugar. Espera, las primeras partidas, fatalítico. Eso, ¿pero qué es esto que es tan grande este mapa? Total, empecé a jugar y tal. ¿Y cómo empecé yo en el mundo ya de decir, quiero jugar con un equipo, quiero tomármelo en serio, quiero...? Pues fue simplemente por un reto, solo un reto. O sea, entré en un equipito normal, o sea, fue con un amigo. Primero los amigos, que empecé con ellos al principio jugando ranque, pero quería ir por mi cuenta, quería subir. Y llegué hasta platino, por mi cuenta. Anda, mira, ¿qué pasa? Ahí llega platino y claro, pues fue cuando entré en un equipito, pero un equipo normal, como los que se hacen entre amigos, pero un poquito más formalito. Y me piqué con uno del equipo y le dije, voy a llegar a diamante antes que tú. Así. Él estaba en platino 2. Con humildad. Exacto. Claro. O sea, yo que perfecto. Te voy a subir de diamante antes que tú. Y yo era diamante 5 cuando estaba en esos momentos, ahora ya es 4. Diamante, o sea, en platino 4, o sea, 5, y él estaba en platino 2. Total, empecé a jugar solo otra vez, viendo mucho a Reckless, bastante. No me perdía ningún vídeo de él, farmeaba al tío que daba gusto. Y aprendí mucho con su, bueno, con su pullchamp, o sea, empezaba a coger Caitlyn, cogía Real, y así aprendí. Total, llegué a diamante. Y ahí fue el momento en el que dije, oye, estoy en este equipo, pero necesito más, ¿no? Al final este equipo nunca llegaba más que eso, jugar y poco más. ¿Cómo fue esto? Pues conocí a una persona, no sé si fue Acerone, no sé si lo conocéis, sí, o suena. Acerone, sí. Acerone. Lo conocí y bueno, este
Este chico pues conocía mucho el ámbito del terreno competitivo y me dijo, Joaquín, ¿y si nos metemos en Overgame? Que no era Overgaming, sino Overgame, que es distinto. Ese equipo no era muy conocido, no tenía tanto prestigio, que empezó poco a poco a tenerlo en otras categorías, que era el FIFA y todo eso. Pues digo, venga, vale, vamos a meternos. Y ahí fue cuando conocí a Nick Serino, que ahora está jugando en otro equipo también bastante competitivo. Pues está en Rebel, sí. En Rebel. De hecho, has estado con dos jugadores que he entrevistado. Sí, ¿no? Uno Nick Serino y otro Motroco. Pues mira, pues a Nick Serino. También tengo bastante contacto con su hermano, Miswell, que es muy buena gente. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Nick Serino se parece tanto a Tobey Maguire, tío? ¿Tengo contacto con Miswell? ¿Miswell, el de Valorant, te refieres a...? Sí, 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 exactamente. Pero era de Counter, que le pegaba bastante el Counter. Claro, cuando yo conocí era de Counter. Ahora, bueno, salió el Valorant, empezó a entrenar, también lo vi en sus comienzos, pero ya está dándole fuerte al Valorant. Ajá. Y, perdona, bueno, Álvaro, que le habías preguntado. Disculpa. Sí, a Nick Serino. ¿Que por qué se parece tanto al primer Spider-Man? Pues la verdad, no tengo ni idea, porque yo lo que recuerdo, porque sí que no hemos conocido en persona, es un tío súper majo, ya te digo, fue la primera vez que lo conocí, es un tío muy amigable, muy cachondo, como yo diría, ¿no? Y el tío, pues, era el más pequeño, hay que decirlo, no había cumplido la mayoría de edad, y era su primer, no sé si era su primer torneo o no, pero no había cumplido la edad y estaba allí el tío como el que no quiere la cosa, y siempre le llamamos el niño pequeño, el niño mimado, porque como era tan chico y siempre tiene una estatura muy pequeña y el tío siempre es un polvorilla, pues es el enano, no es el chiquinino. Pero ya te digo, ese fan de los tintes, la verdad que no he llegado a conocer todo de él, ¿no? Que podía dar. Pero que es un tío, ya te digo, muy majo, muy majo. Y si tenéis, bueno, si ya he hecho eso, si podían hacer más entrevistas con él, el tío, ya te digo, es un crack. Fue por la mañana y madrugamos los dos mucho, pero sí, o sea, el chaval no fue reacio a contestar ninguna de las preguntas y tal y como estaba ese 2V el año pasado, la verdad es que las contestó bastante bien. Un día que venías de tomar agua de milagro, Álvaro. No, que era un martes. Era un martes. Era un martes. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Martes no, hombre, día sagrado. Vale. Perdón. Si los lunes para ti son como los domingos para los católicos, vale. Ojalá. Bueno, oye, gente, que el chat está ahí muy parado. Darle caña y preguntar aquí a nuestro invitado, a Jonathan, que tenemos la oportunidad de pasar un ratito con él, que ha tenido a bien pues venirse por el programa. Que además, yo te pregunto, porque claro, tú tienes muy buena relación con los compañeros de La Vida es un Carnaval. ¿A ti no te han entrevistado estos de La Vida es un Carnaval? ¿O sí? No, pues la verdad es que no. Vamos, pero bueno, ya te no digo, sé si es nos que... está viendo aquí el Orellana o alguno de estos, supongo que no. Pero es para echarles una vuelta. Ya le vale. Es que dale el vale, macho. Teniendo aquí un diamante en bruto, macho. Sí, porque a diamante llegó. ¿Llegaste al final de diamante? Sí, vamos, no he terminado, ya te digo. Que estuve en ese equipo, en Overgame, ¿sabes? Pero todavía no entré competitivo todavía en ese momento. Entonces, la propuesta fue que entramos en una competición francesa, en una copa. Y ya te digo, ellos lo que nos decían es que jugáramos torneos. Y a raíz de eso, ellos nos pagaban las inscripciones a las LVP. Claro, al ver que nosotros dábamos mucho feedback de el primer equipo, primer puesto, primer equipo de la Copa, no sé qué, primer... Entonces, eso al final, pues, da respeto, ¿no? Da caché. Exacto, un estatus para el equipo. Pero ellos, siendo sinceros, decían que no tenían. No, oye, que no podemos daros esto y sois bastante buenos, pero hay que ser realistas. No podemos pagaros un torneo de tal escala por los viajes, la comida, no podemos pagaros nada. Así que si vosotros queréis iros, os podéis ir. ¿Qué pasa? Que como os comenté, Acerone tiene muchos contactos y contactó con, a ver si me acuerdo, con Moxie, creo que se llamaba Mochi o algo así, que era de 34 United.
Entonces este muchacho, pues claro, yo no tenía un equipo de LOL y nos dijeron, pues venga, adelante. Nos metieron y viendo cómo nos daba, cómo hemos ganado tantos torneos y tal, los tíos nos dijeron, venga, pues estáis en la LVP. Y nos metieron en la LVP con el equipo de... O sea, nos metieron en la LVP, que vendría a ser ahora la Superliga. La Superliga, exactamente. Claro, lo que pasa es que antes se llamaba LVP directamente. LVP con los patrocinios de Red Kum. Y de Mad Cats. Exactamente. Los precios más picantes, no sé qué. Bueno, eso era un show cuando me lo veíamos. Era lo más gracioso, ¿no? Y claro, ahí estábamos ya en el equipo y entramos en la LVP. ¿Qué pasa? Fue bastante fascinante, ya te digo, ahí, bueno, llega a Diamante, como te me ha comentado Álvaro, si llega ya a Diamante, ya bastante alto, porque ya jugaba con el equipo, incluso individual, y llega a Diamante 1 alto. Entonces, cuando ya estuve en el equipo y la LVP, nadie apostaba por nosotros, porque todo el mundo cuando entra nuevo, o no conoce caras de antes, lo típico de, pues yo conozco a este estaba en este equipo, y son gente nueva, se les suelen llamar random, son unos randoms, y esta gente pues no les conoce nadie, estos son unos matados. Eso no ha cambiado, ¿no? Se les sigue llamando así. Eso, sí, eso claro, sigue siendo igual. Son unos típicos que van a entrar, van a ser tontos y van a perder. Así hablan, así la gente, y cuando estaba Foro Coche, pues empezaban ahí a meter mucho el salsa LOL. Todos esos foros estaban llenísimos de nuestro equipo, que eran malísimos, que son muy malos, y quién es este, y así. ¿Qué pasa? Que no se lo esperaban y empezamos a ganar los primeros partidos. Incluso a los más, entre comillas, favoritos, no favoritos, pero era uno de los mejores, le ganamos. ¿Quién eran los equipos de esa época? Pues eran My Revenge, Cool, creo que era Overgaming, Caronte Esports, Caronte, esos eran los más favoritos, los Dimegio, todos estos equipos. Ya te digo, Álvaro, ya tienes una edad tú también, ¿eh? Pero, sí, un poquito, o sea, lo recuerdas como si fuera ayer. Pues ya ves, la verdad que es mucho tiempo, ya te digo, es que cuando yo entré ahí, yo esperaba ganar, ¿no? Pero bueno, ahí íbamos todos motivados. ¿Qué pasa? Pues cuando empezábamos a ganar, se estaban asustando, entre comillas. En plan, hostia, pues la verdad no son tan malos como parecían. No son tan malos. Claro, ahí estaba la cosa, ¿no? Y la única o la experiencia más grande que me llevé de todas las competiciones, que hay que decir que no ganamos la LVP, todavía hay que decirlo, pero el único partido que me quedé, que está grabado y está en YouTube y tal, fue, creo que contra My Revenge, que hice un backdoor. O sea, con Sivir. Muy de XP que eso, ¿eh? Sí, con Sivir. estaban haciendo el Nashor, el varón, y me dijo mi equipo, tío, pasa de ello, corre. Total, tiré la ulti, tiré un flash, super corriendo a la base, porque estaban los super minions ya matando la base, básicamente. Pues super corriendo y tal, y ganamos. Y esa partida era, ya te digo, muy emocionante, porque pensaba todo el mundo que íbamos a perder. Además que existía en su momento Playful Bet, no sé si ya lo cerraron, que había apuestas, y todos apostaban por My Revenge, sí. El 90%, el 95%. Ahora Playful Bet no es, pero hay 50.000 plataformas. Ah, iguales, ¿no? Vamos, pero se marcaron un Nadal estos chicos. Exactamente. Ya. Prácticamente. Bien. Con todo en contra, de repente se plantó él en la base y lo tumbó sin ningún rival. Eso es lo que hizo, porque estaban en otro punto. Eso es. Y volvieron a la base y cuando volvieron ya era tarde. Ya era ¿y entonces qué pasa? ¿Que ahí te retiraste en la cúspide o qué pasó? No, que va, que va. Vale. O sea, que aquello seguí yo. Vale, claro, vale. Ve, yo os cuento la historia. Lo que pasa es que yo tengo para contaros hasta la incluso el siguiente torneo que nos participamos, que fue la Social NA. Que eso fue en Madrid, que ese fue el único torneo presencial. Es verdad que he jugado presenciales, pero no a nivel grande, a nivel de equipo. He jugado aquí en Sevilla, torneos también, en Sevilla, en Elite Sevilla. Me he llevado teclados, ratones, eso a mogollón, ¿sabes? Pero lo que es competición, una experiencia que te llena, ¿no? De que es lo que te llevas al final del LOL, esa experiencia fue la Social NA. Y esto sí que es verdad
que lo, si puedo decir aquí en plan un consejo, ¿no? A aquellos que están en el mundo de los eSports y están comenzando, tomároslo, pero como si fuera un hobby, una afición, pero disfrutarlo. No hagáis como yo, porque yo, al estar en un equipo grande y sentir que, oye, que me voy a comer el mundo, el egocentrismo es muy grande. Es muy grande. Sí. Y eso al final es lo que te va a diferenciar de ser una gran persona en los eSports o ser alguien como tóxico o te tengan como etiquetado como una persona malhablante o no sé, algo que te categorice, ¿no? Y yo era una de las personas que me llevaba las cosas a mi terreno. Entonces yo, por ejemplo, allí conocí a muchas personas, entre ellos fans, que todavía son mis amigos y ya les pedí mis disculpas y tal, pero me dijeron, oye, ¿te vienes con nosotros y tal? No, no, yo me voy con mi equipo. Les dije así, no, yo me voy con mi equipo. Como que me despreciando un poco ese afecto que me estaban dando, ese cariño, ese apoyo a las personas que incluso no conocía. ¿Sabes qué pasa? Que ahora hay muchos equipos que están cuidando un poco esa parte con, pues con departamentos de psicología y aparte ya no solo desde el aspecto profesional, sino que los propios departamentos del equipo, tanto coach, staff y sobre todo personalidades ejecutivas, sí, ya directamente ponen un poquito en escena esa relación de la presencialidad. Por ejemplo, Giants tiene abierto el estadio al público para que los fans puedan disfrutar del equipo y el equipo de la afición. Entonces yo creo que esa pequeña brecha puede dilatarse más para algunos jugadores que tienen el ego subido, al igual que para otros puedes decir, joder, me están apoyando aquí toda esta gente y aunque hayamos perdido y hayamos palmado unos playoffs o lo que sea, siguen animando como si les fuese la vida. Entonces yo creo que es un poco una de cal y una de arena que en muchas circunstancias pues hay equipos que están tratando de trabajarlo lo mejor posible para que ese ego se palie de la mejor manera. Exactamente, es muy bien eso que están haciendo. Ya es que allí en los tiempos en los que yo jugaba no había tampoco contratos como ahora, que claro, son más formales, son más todo muy estructurado, ¿no? Nada de, ya te pillo y bueno, ya veremos, ¿no? Uh-huh. Aquí ha sido pues eso. Pero no os pagaban, Jonathan, ¿se puede...? A ver... ¿O cómo os pagaban? ¿Cómo os... Los premios de los torneos ya eran bajos, ¿eh? Mira, yo voy a seguir con esta historia que en verdad no lo hablé con esa persona porque ya se fue y tal, que era responsable. Uh-huh. Pero según mi equipo, que no sé si es verdad porque no me enseñaron nada, según mi equipo, sí le pagaron. O sea, en la LVP, yo no sé ahora cómo cómo está ahora reglamentado y tal, pero en sus tiempos era que cada partida que tú ganabas en la LVP era dinero que se llevaba al equipo. O sea, a los jugadores. Si tú ganabas una partida de LVP, te llevabas X dinero. No sé cuánto sería, porque ya te digo que a mí no me pagaron. Dice mi equipo que sí. Y mi dinero, pues, no lo pagaron. No lo sé. Uh-huh. Pero a mí no me pagaron. No me dieron ni un duro por cada partida que ganamos. Ajá. Así que, ya te digo, no te puedo decir ciertamente cuánto se ganaría. Uh-huh. Entonces, fue... eso cuando yo hablé con él y me daban largas, ¿no? Como, no, ya no hay dinero, no hay nada. Pero bueno, eso son cosas que a saber. Lo que pasa es que tiene que ser duro cuando te dedicas, vale, sí, que te estás dedicando a algo que te guste y tal, pero, jo, macho, lógicamente tendríais que entrenar, tendríais que hacer vuestros trials, ¿no? ¿Se llama? El arranque, y luego la competición, al final requiere de un esfuerzo que tiene que tener una cierta contraprestación, ¿no? Independientemente de que sea algo que os molaba. Claro, a ver, yo sí que es verdad que como estaba estudiando, yo estaba estudiando, uh-huh, y estaba estudiando en un módulo, tampoco me surgía mucho, ¿no? Porque como tampoco estudiaba mucho, por así decirlo, no había tanta que estudiar, pues tenía mucho tiempo. Tenía mucho tiempo, yo por las tardes pues regresaba del instituto y empezaba a jugar. Luego también me quedé un año sin hacer, por entre comillas, nada, y también jugaba. Entonces todo eso... Al final, tanto sacrificio no tenía en esa época, ¿no? Ahora sí, te diría, si pudiera elegir en decir, oye, ¿te volverías a meter de nuevo en los eSports? Te diría que no, claro, que es que no tengo vida para jugar.
Es muy complicado ahora tener trabajo, jugar, ya no. O sea, o te dedicas a jugar o te dedicas a trabajar, pero las dos cosas es muy imposible, es complicado. ¿Y si te pagaran lo mismo que te están pagando ahora en el trabajo? Hombre, si me ponen un contrato y me dice, oye, te pagamos tanto y te tienes que dedicar a jugar, yo encantadísimo. Claro, pero encantadísimo. Esto como en el fútbol, al final te ponen unas cláusulas de partidos de ganados, de nivel... Claro. Claro, yo eso, me pondría súper serio, claro. En este programa nos ven ojeadores, así que ya sabéis, tenéis aquí un... yo me dedicaría, pero claro, yo sé que el LOL, no sé hasta qué punto estaba, pero no sé si menos de 30 ya pa afuera. No sé qué edad, pero... Igualmente, de coach. O sea, has estado jugando, por ejemplo, ahora que estoy revisando aquí un poquito plantillas de los equipos rivales y del tuyo propio... Has jugado con Motroco, has jugado contra Werlyb, has jugado contra Econator, has jugado contra el propio Reven. O sea, fíjate, no te han movido. ¿Dónde está esta gente? Claro, sí. O sea, quiero decir, no es gente que ahora mismo digas, bueno, están retirados y tal. Ellos no, al final han optado. Claro, ellos han optado por Werlyb, director deportivo de League of Legends en Team Heretics. Motroco, entrenador. Reven. Pues haciendo sus streams y cositas de LOL, de TFT, de criptos y demás. Y hasta de Valorant, está narrando Valorant con Ibai hoy. Este ya, muy versátil. Y hombre, pues joder, estoy mirando aquí alguna otra cosita también, incluso Pepinero, Samux, también. Carbono, toda esa gente que están mencionando lo he visto en persona. Claro, o sea, pues a eso voy. Que y frente realidad, a frente también. Que ya sabéis, echarle un ojo aquí a nuestro amigo. Que, y han estado en activo hasta hace bien poquito. De hecho, acabo de abrir el perfil de Carbono. Carbono estuvo jugando en Riders en 2017 y 2018. Es que ese para mí, con perdón de la palabra, es un personaje, pero bueno. Siento, bueno, cada uno tendrá su cosa. Es que era para vivirlo. Es que fue la social nada cuando este muchacho, bueno, típico. Este es uno de los que yo podría poner de ejemplo de que podría ser un egocéntrico y un tóxico, pero lo siento mucho, pero fue en la mayoría de personas que como lo nombran, ¿no? Y además que me lo ha demostrado cuando jugamos la partida en presencial. Tú sabes Pain cuál gaming, es el... No, Overgaming fue... contra 34 United, ¿no? No. Es que no sé si es de la social nada. No sé si esto vale. Es en la LVP, no pude jugar ninguna presencial, pero es que este hombre en la social nada estuvimos frente a frente, por así decirlo. Y si sabes, antes de salir de base, como el primer bush que hay, típico ese que está un poco lejito, que está entre el callejón. Pues allí yo salí de base y fui caminando normal, porque típico que, bueno, estarán en base, ¿no? Vas andando normal y me mató desde ese bush. ¿Y qué hizo este hombre cuando me mató y tal? Empezó a decir, ¡ja, ja! Así, gritando, ahí en medio, ¿sabes? Dando esa imagen, ¿no? De... Me cabreó. O sea, me cabreó porque es que estaba delante mucha gente y claro, reírse así, de esa manera, que siempre... Si sabes que el LOL tiene un poco de delay en la pantalla, todavía ni se ha visto, ¿no? Entonces, bueno, da esa imagen y la verdad que me pareció un poco grosero, ¿no? Y me cabreó un poco, me hirvió la sangre. Y como fue mi primer torneo presencial con tanta gente, me puse nervioso. Claro, es que también hay que jugar con ese factor que al final, pues por unas cosas o por otras, te puede afectar de cara a toda la partida. Exactamente. Y yo creo que eso él lo sabía. Y si le habían hecho un poquito de repaso y tal, y dice, nada, es que King of Hearts tal, pues seguramente jugó con eso. Y no sé cómo saldría al final del partido, pero no sé para ponerte nervioso, te valió. No, la social perdimos también. No ganamos ningún partido, no ganamos. Sí que disfrutamos del viaje. Nos lo pasamos pipa entre nosotros. Hombre, claro. Sí, súper bien. Nos fuimos a unos cisnes y todo, y el hombre nos decía, oye, aquí había una fuente, ¿no? Una fuente allí en medio del río, y fuimos con los cisnes ahí, con la bicicleta, y decía, no os podéis poner en la fuente, ¿eh? En la fuente no, que no.
y nos fuimos ahí entre los dos cisnes ahí chocándonos y nos metíamos en la fuente. Nada, súper bien. La verdad que la experiencia, yo te digo, eso no me lo va a quitar nadie. O sea, claro, a pesar de que yo fuera como fuera, pero la experiencia con todo el mundo fue grandioso, la verdad. Uh-huh. Y ya te digo, las partidas pues fueron un poco desastrosas. También decir que las camisetas que nos dieron un poco meh, pero bueno. Que no tenía ni el nombre de nadie. la tengo aquí todavía, por cierto. A ver si os puedo enseñar un día una fotito y lo ponéis por aquí. Que oye, Manolo, perdona que te corte. Un día me tienes que dar clases de cómo jugar al LOL, porque yo soy malísimo, tirando a desastre. Y no lo entiendo, ¿eh? Bueno, si creo que todos los que estamos aquí, no sé yo, si no necesito. Yo me he echado una y he dicho, esto es mejor verlo que jugarlo. He jugado dos veces, he ganado las dos y no sé por qué. Ya ves. No sé, me decían que había ganado y no sé, lo hicieron el resto de jugadores. Como ves, nuestra calidad está en otra cosa. Perdona, ¿qué recomendarías a una persona que nunca ha jugado el LOL o que va a jugar por primera vez? Nunca ha jugado, vale. Mira, pues yo lo resumo muy, muy fácil. Yo lo que suelo hacer, ¿vale? Es primero elegir qué línea te gusta. Hay 5, ¿vale? La que te guste, o sea, puedes mirarla, las 5 y la que más te guste. Dices, todo, medio, jungla, ¿no? Realmente, yo lo pienso así, no sé si a otras personas a lo mejor no. Dependiendo de la línea que cojas, realmente define tu personalidad un poco. Yo, por ejemplo, soy carry, pero porque me gusta ser agresivo y disparar. Me gusta, por ejemplo, como tarjeta de presentación está genial. El carry, ¿qué es el carry? Para personas como yo, que no saben, no tienen ni idea, ¿eh? Claro, ¿qué es el carry? Bueno, pues a ver, tienes distintas líneas. Por ejemplo, el AD carry se suele definir como la línea de tiradores, líneas de shooter, por así decirlo, disparadores. Solo tiradores menos, ¿no? y solo los que hacen daño físico. El que pega. El que pega las hostias. Luego tienes el support, que es el que ayuda al carry o al equipo a tener, pues eso, la vitalidad, ¿no? La defensa, todo lo que requiere, pues es un support, un healer. Puede ser healer, puede ser defensor, puede ser incluso iniciador, que también lo que es un iniciador es que comienza las batallas, empieza a batallar el primero que entra. Ya depende de tu rollo. Claro, pones el pechito. Hay support que son más pasivos, que son Hanna, que es un personaje que tira escuditos, remolinos, ¿sabes? Es que depende también de la forma que tú te sientas, ¿no? Es que dentro de cada rol hay distintas ramas, ¿no? No todos van a lo mismo, ¿no? Tienen distintas habilidades en función de cómo te adaptes, ¿no? Luego Sandro, tienes... ¿qué serías? ¿Un iniciador, un support? Claro, ¿qué sería? Y un carry, yo sería un carry. ¿Eh? Tú eres un killer, ¿no? Un killer total, ¿no? Ya te digo. Luego tienes... Claro, es que... vale, pues eso, como killer, Raquel, como estás encima, dale un capón, porque te acaba de mandar una foto durmiendo. ¿Qué, tío? O sea, está el tío. Nada más que a ver cuándo te pillaba con los ojos cerrados. Dale un camponcito. Así, No estaba durmiendo, corrección. Se le había quedado pillado el ordenador. No te baneo porque me jodes entonces el overlay. Si no, te baneaba 10 segundos. Pero espérate a que se vaya Jonathan, que te la guardo. Amarilla. Castigado, sí. Vamos, vosotros me cortáis. ¿Qué te parece el impresentable este, Jonathan? A ver, si me entra cordialmente, me ha dicho, oye, ¿qué me cojo? Si es que, a ver, no le puedo decir nada malo a este hombre. No le puedo decir nada malo. Sí. Bueno, pero no le tu número de móvil que te está mandando por WhatsApp lo que es y lo que no es de la vida. Lo único bueno es si te manda la receta del agua de milagro, pero... Una agua muy poderosa de mis ancestros incas y antepasados incas. Santa María Purísima.